Hello, Luz Marina. Good evening. Bienvenida. Hello, teacher. Hello. Hello. Hello, Juan. También bienvenido. Welcome to the class. Hello, Alexis. Bienvenido. Good evening. Buenas noches. Hello, hello. Welcome. Hello, Jennifer. También bienvenida. Welcome to the class. Hello, good evening. Hello. También Diana, bienvenida. Welcome to the class. Good evening, teacher. Hello, hello. Hello, Alba. Bienvenida también. Claudia Lizette, también bienvenida. Good evening. Hello, good evening. Adriana Michelle, bienvenida también. Good evening. Welcome to the class. Anthony, también bienvenido. Welcome to the class. Good evening. Hello, teacher. Hello, hello. Alright, vamos a ver. Denis Rodríguez, bienvenido. Vamos a ver quién más está por acá. Carlos Lemus, bienvenido también. Good evening, teacher. Hello. Claudia Beatriz, bienvenida. Hi. Hello, Gladys, también bienvenida. Welcome to the class. César Montano, también bienvenido. Hi. Cindy Rosemary, bienvenida también. Welcome to the class. Thank you, teacher. Carla Vanessa, también bienvenida, por ahí la veo. Good evening, teacher. Hello, good evening. Carla Rubén, también bienvenido. Good evening, teacher. Hello. Brenda Suhei, también bienvenida. Katia Lisbeth, por ahí la veo también, bienvenida. Ana Laura, bienvenida también. Welcome to the class. Alejandra, por ahí la veo. Welcome to the class. Thank you. Creo que no se me escapa nadie. Ya los saludé a todos. Hello, hello. All right, excellent. Okay, everybody. Gracias nuevamente por estar acá. Gracias por acompañarme. Bienvenidos a una clase más, ok. Y el día de ahora vamos a finalizar con las temáticas de la sección número 3, ok. Ok, Gladys. No se preocupe. Yo creo que en varios lugares está lloviendo bastante fuerte, ¿verdad? Afortunadamente aquí ya no. Pero si de repente se va la señal o algo, me avisan, ¿ok? Casi siempre las señales quedan un poco débiles después de la lluvia, así que espero que ayer no tuve ningún inconveniente, así que espero que ahora tampoco, ¿ok? Pero sí, gracias a todos por hacer el esfuerzo de estar acá. Y como les dije, vamos a continuar con la sección número 3, ¿ok? Vamos a ver la última partecita que nos hace falta. Y luego vamos a explorar el examen final en caso usted no lo haya finalizado. Vamos a ver ahí algunas partes. Por si tiene dudas que tiene que hacer en una, ahí lo explicamos, ok, pero creo que ya la mayoría ha pasado el examen de midterm, ¿verdad? Así que gracias a todos nuevamente. Igual, si usted no lo ha visto, ahí se lo muestro para que para despejar cualquier duda, ¿ok? Teacher, dígame. Disculpe, ahora tenemos que entregar el examen. No. Eso sería lo más ideal. Ajá. El avance. Sí, el avance. Porque a mí me piden que mañana en la mañana yo traslade los resultados, ¿verdad? Ajá. Ah, mañana en la mañana me piden que mande los resultados, entonces yo mando lo que tengan hasta la fecha. Entonces, digamos, no sé, lo que tengan desde los avances que tengan desde la primera hasta la clase, hasta después de ahora, ¿ok? Porque eso sería lo recomendado, ajá, eso sería lo recomendado. Más o menos ahí tipo 9 o 10 de la mañana estoy reportando yo el avance que ustedes tengan, ¿ok? Dígame, Claudia. Yo no puedo hacer las 3.10. La verdad. Sí, no lo hemos visto aún la 3.10. Ahora la vamos a ver. Ajá, no se preocupe. Hice el examen medio, pero no hice eso porque no sabía. Entonces me senté esa parte. Ah, ok. No hay problema. No hay problema. Yo ahorita no he visto. Solo lo vi la semana anterior, ¿verdad? Vi los resultados suyos y como el avance que tenían. Algunos ya iban bastante adelantados, otros ni siquiera tenían la primera sección. Pero de acuerdo a lo que me dijeron ayer, confiaría que ya por lo menos la mayoría esté llegando por lo menos a la tercera sección, ¿verdad? Entonces ya en base a eso, pues yo traslado las notas, una vez más lo que les digo, las notas hasta donde tengan, ¿ok? Eso no quiere decir que ya perdieron esa nota, ¿verdad? Sino que más adelante se hace otra actualización de notas, pero lo recomendable, ¿ok? Y lo mejor sería que para mañana ya tendría que estar la sección 1, 2 y 3 junto al primer examen finalizado, ¿ok? Ya que esas son las notas que yo traslado, ¿ok? Luego la siguiente semana hago otra actualización, pero igual, ¿verdad? Que no se le acumule porque para la sección 4 tenemos más ejercicios, ¿ok? Así que si no los hace a tiempo, pues se le va acumulando todo, ¿all right? Así que vamos a iniciar, ¿ok? El día de ahora vamos a ver las últimas dos secciones que nos hacen falta y vamos a ver cómo las trabajamos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer ahí, ok? Pero para eso, primero nada más, para que llegamos en lo que estamos haciendo, estamos hablando de professions, ¿verdad? Ya vimos los diferentes professions, los lugares, las actividades, ¿verdad? Nada más para que se acuerde que tenemos algunas de las actividades generales que en algunos casos varias profesiones pueden realizar, ¿verdad? Así que ahí teníamos algunas de ellas, hicimos oraciones y lo que vimos y lo que nos enfocamos un poco más ayer fue en las information questions, ¿ok? Hicimos un pequeño ejercicio en el que mirábamos la respuesta y formulamos la pregunta, ¿ok? Al final, si nos queda chance, vamos a hacer nuevamente otra práctica sobre esto, ¿ok? Así que es muy importante que veamos siempre la estructura de las preguntas, ¿verdad? Ya que en la plataforma no tenemos que escribir ninguna pregunta, pero sí tenemos ejercicios en los que tenemos que ver la respuesta para formular la pregunta correcta, ¿ok? Así que por acá hicimos esa práctica. Mirábamos la respuesta y nos enfocábamos en una parte de la respuesta. Algunas oraciones, ¿ok? Tenían diferentes preguntas, ¿ok? Sin embargo, casi siempre es bastante fácil identificar cuál es la respuesta, ¿verdad? Así que eso nos enfocamos el día de ayer, pero el día de ahora, antes de hacer una práctica más con esta parte de formular las preguntas, es necesario que veamos la última parte para que ya tengamos cubierto todo, ¿ok? Así que vamos a ver adjectives in conversations, ¿ok? Vamos a ver cómo utilizamos diferentes adjetivos, ¿ok? Anteriormente, vamos a ver, en el módulo 1 vimos algunos adjetivos que podíamos utilizar para describir a las personas. Vamos a ver cuáles son algunos de esos adjetivos que vimos para describir a personas. ¿Me pudieran decir? Intelligent. Uh-huh. Short. Uh-huh. Thin. Uh-huh. Thin, short. Angry. Kind. Uh-huh. Pretty. Pretty. Tall. Tall. Young. Uh-huh. Young. ¿Qué otros adjetivos vimos? Si usted se tuviera que describir a usted mismo o a misma, ahí tenemos diferentes adjetivos, ¿verdad? Que son para la parte física y también para la parte de personalidad. En el caso de ahora vamos a tratar de estudiar otros adjetivos, ¿ok? Nada más que en este caso van a ser adjetivos para describir el trabajo, ¿ok? Como en esta unidad nos estamos enfocando en el trabajo, vamos a ver cuáles son algunos de los adjetivos que podemos utilizar para describir nuestro trabajo y también el trabajo de otra persona, ¿ok? Así que aquí tengo unos adjetivos, vamos a practicar la pronunciation y vamos a practicar y vamos a ver la escritura y el significado, ¿verdad? La mayoría de esos adjetivos son los que tenemos en los ejercicios de la plataforma, ¿ok? Así que espero que no tenga problemas luego sabiendo dónde ubicar los diferentes adjetivos, ¿ok? Primero vamos a ver el significado y vamos a ir paso a paso, ¿ok? Así que voy a ir uno por uno, vamos a ver la pronunciación y vamos a ver el significado, ¿ok? El primero, important, important, ¿ok? Vamos a ver, ¿cómo se decían cortinas en inglés? Alguien que me diga, a ver si se acuerdan de esa pronunciación tricky, ajá. ¿Cómo se decían cortinas en inglés? Curtains. Ajá, curtains, ok, curtains, ajá. Decíamos que no decimos ni la letra A ni la letra I, ¿verdad? En ese caso de las cortinas. curtains, ¿ok? Curtains. En este caso, la letra A tampoco se dice, ¿ok? En ese caso tampoco se dice la letra A. Entonces la pronunciación sería important. Important. Uh-huh. No se dice important, no. La A no se dice, ¿ok? Sino que solo se dice la T, la N y luego una T un poco enfatizada al final. Important. Important. Uh-huh. All right. Importante, ¿verdad? Está bastante fácil. Special. Special. Ok, recuerde que estamos hablando de adjetivos para describir las profesiones, ¿verdad? Special. Uh-huh. Ya vamos a ver dónde lo ubicamos, ¿ok? Special. Siguiente. Dangerous. Dangerous significa peligroso. Dangerous. Dangerous. Ok. Dangerous. Peligroso. Amazing. 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 Vamos a ver. Déjenme buscar una certera porque estaba pensando en increíble, pero ya vi que incredible está ahí. Permítame. Bueno, es increíble también asombroso. Eso podría ser quizás una más certera. Asombroso, ¿ok? Amazing, asombroso, ¿ok? Es también un sinónimo de incredible, que sería increíble, ¿ok? Así que las dos palabras significan lo mismo. Amazing, increíble o asombroso, ¿ok? Y por acá tenemos incredible, que sería increíble también, ¿ok? Incredible. Incredible, que sería increíble. Ok, vamos con otro por acá, uno que me salté. Tenemos exciting. Exciting, que sería emocionante. Ok, emocionante. Exciting. Exciting, ok, igual con I, exciting, ok. Exciting, emocionante. Stressful. Stressful. Estresante. ¿Ok? Estresante. Stressful. Stressful. Vamos con el siguiente. Difícil. Difficult. Difficult. Doble F, ¿verdad? Difficult. Difícil. Lo contrario de difficult sería easy, que sería fácil. Easy. Easy. Uh-huh. Vamos con otro. Relaxing. Relaxing. Relajante. Uh-huh. Relaxing. Relaxing. Vamos con otro. Boring. Boring. Que significa aburrido. Boring. Boring. Siguiente. Noisy. Noisy. Significa ruidoso. Noisy. Noisy. Tenemos el siguiente. Quiet. Quiet. Que creo que ya lo vimos anteriormente. Vamos a ver qué significaba quiet. ¿O no lo vimos? Tranquilo. No. Callado. Callado. Ajá, callado. Callado, ajá. Era como una combinación entre callado y tímido. En este caso es lo contrario de noise. ¿Verdad que noise sería ruidoso? Quiet sería callado. ¿Ok? Callado. Ajá. Solo que en ese caso estamos describiendo los trabajos, ¿verdad? Y finalmente, great. Great. Que lo traduciríamos como Genial, ok. Genial. Rate, ok. Rate. All right. Lo voy a leer una vez más y luego le voy a pedir a un par de personas que me ayuden a leer estos adjetivos, ok. Important, special, dangerous, amazing, exciting, incredible, stressful, difficult, easy, relaxing, boring, noisy, quiet, great, great. All right, let's see. Le voy a pedir a alguien que me lea los primeros cuatro, ¿ok? Que serían esos cuatro. Vamos a ver. Vamos a pedir a Andrea Beatriz. Let's see, Andrea. ¿Me puede leer los primeros cuatro, please? Ok. Adjectives in conversation. Important, special, dangerous, y amazing. Excellent, ok. Important, ok. Important. Ahí la letra A no la decimos. Creo que cuesta un poquito acostumbrarse a ese sonidito, ok. No. Ya que no lo tenemos en español, ¿verdad? Pero sí, está bastante bien, ok. De hecho, cuando decimos solo la A no hay problema, pero cuando ya decimos cortina, si decimos curtain, ahí sí ya genera un poco de no, no moleste, sino que se sobreentiende como que de verdad estamos diciendo la I, ¿verdad? En ese caso, no decimos la important. Ok, vamos. Thank you so much. Vamos con los siguientes cuatro. Vamos a pedir a... Let's see, Anthony. The next four, please. Exciting, incredible, stressful, difficult. Ok, difficult. Thank you so much. Ok, vamos con esos tres y luego le pido a alguien más que me lea otros tres. Vamos a ver. Delmi Guzmán. Vamos a ver, Delmi. ¿Me lee esos tres, please? Amazing, relaxing, boring. Ok, hasta ahí. Boring, ok. El primero sería easy. 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 All right. Y los últimos tres. Vamos a ver. Le vamos a pedir a Carlos Antonio González. Vamos a ver. Noisy, quiet, great. Great, excelente, ok. Nuevamente, vamos con los primeros cuatro. Vamos a pedir a Alexis. Vamos a ver, Alexis. Los primeros cuatro. Important, special, dangerous, and amazing. Excellent, nice. Vamos a ver los siguientes cuatro. Vamos con Luz Marina. Incredibly difficult. Okay, exciting. Exciting. Ahí decimos con I. Exciting. Okay. De ahí los demás, incredible, stressful y difficult. ¿Estamos bien? Vamos con los siguientes tres. Vamos a decir a Brenda Suhei. Let's see, Brenda. Easy, relaxing, and boring. Ok. Easy, relaxing, and boring. Excellent. Y finalizo con Carla Vanessa. Los últimos tres, Carla. Noisy, quiet, y great. Excellent. Ok. Noisy, quiet, and great. Ok. Vamos a trabajar únicamente con estos y ya vamos a agregar un par más ahora que veamos la estructura. Ok. Ahorita solo me interesa que veamos bien la estructura y más adelante vamos a agregar un par de adjetivos más, ¿ok? Para trabajar con adjetivos tenemos dos maneras diferentes, ¿ok? Y vamos a utilizar ambas, ¿ok? En la plataforma normalmente van a tener una oración y tienen que pasarla a la segunda forma, ¿ok? Vamos a ver primero la forma que tenemos en la plataforma. Para utilizar adjetivos, primero tenemos que utilizar el verbo to be. Es decir, que utilizamos am, is or are, ok. En este caso, como vamos a describir una profesión, ok, el verbo to be sería is, ¿verdad? Pero si usted quiere decir, por ejemplo, doctors, que ya en ese caso está en plural, vamos a tener que utilizar are, ok. Y luego vamos a utilizar acá el adjetivo para describir esa profesión, ok. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Normalmente lo haríamos, ok, en este caso vamos a ver el primer ejemplo. Lo tendríamos que hacer utilizando el apóstrofe que significaba de, ¿verdad? En este caso es el trabajo de un doctor, ¿ok? Recordamos que cuando tenemos el apóstrofe le damos vuelta, ¿verdad? Tenemos que invertir la traducción. En este caso es a doctor's job, ¿ok? Que sería el trabajo de un doctor, ¿ok? En este caso, si nos fijamos, tengo a doctor's job. Luego tengo el verbo to be, que sería is. Y finalmente tengo el adjetivo, que sería important. ¿Ok? Vamos a ver qué otros adjetivos le podemos poner a doctor's job. Vamos a ver. A doctor's job is. Y me dice un adjetivo. Le voy a preguntar a Dennis Rodríguez. Vamos a ver, Dennis. ¿Qué otro adjetivo le podríamos poner a doctor's job? Uh-huh. Toda la oración, por favor. Ajá. A doctor's job is a difficult. Ok, a doctor's job is difficult. Ok, así de simple. No le ponemos a ni ponemos an. Ok, simplemente así. Okay. Ajá, a doctor's job is difficult. Ok, vamos a ver. Le vamos a preguntar a Cindy. Vamos a ver, Cindy. Another adjective, Cindy. A doctor's job is special. Ah, ok. A doctor's job is special. Excelente. Ok. Entonces ahí tenemos, ok, una de las maneras en la que podemos utilizar los adjetivos. Vamos a ver otro ejemplo. Ok. Otro ejemplo. A security guard's job is dangerous. Ok. Ese es el primer ejemplo que tengo. A security guard's job, como estoy hablando de un seguridad y como es singular, estoy utilizando is. Y luego pongo el adjetivo, ¿verdad? A security guard's job is dangerous. Vamos a ver qué otro ejemplo podríamos ponerle a security guard. Vamos a ver, César Montano. A security guard job is stressful. Stressful, okay, yeah, stressful, all right. Vamos a ver, Delmi Guzmán, ¿qué otra podríamos ponerle a security guard? A security guard job is difficult. It's difficult, okay, perfect, okay. It's difficult and also stressful, right? Excelente, entonces ahí tenemos dos ejemplos. Entonces lo importante acá es que tenemos que poner primero la profesión. Ponemos apóstrofe S y luego ponemos trabajo, ¿verdad? Que sería el trabajo de, y decimos el nombre de la profesión, ¿verdad? Vamos a ver, escribamos una oración utilizando cualquier otra profesión, ¿ok? Cualquier otra profesión. Vamos a ver si podemos hacer uno, ¿ok? Pensemos en una profesión, o incluso puede ser su profesión, ¿ok? Y nos dice y nos cuenta, ¿verdad? Cómo es su profesión, ¿ok? O puede ser cualquier otra, no hay ningún problema, ¿ok? Y le voy a preguntar a, vamos a ver, vamos a empezar con Diana. Vamos a ver, Diana, tell me an example. An engineer's job is exciting. Ok, an engineer's job is exciting. Excellent. Vamos a ver, Jennifer Noemi, tell me an example. A teacher's job is special. A teacher's job is special. Ok, perfect. Vamos a ver otro ejemplo por acá. Vamos a preguntar a Alba. Vamos a ver, Alba. Tiene apagado el micrófono, Alba. Ahí está. Okay. A lawyer job is special. Okay. A lawyer's job is special. Okay. Yes. Thank you. Vamos a ver, Anthony. Tell me an example. A teacher's job is great. Okay, a teacher's job is great. Okay, perfect. Y finalizo con Luis Enriquez. Vamos a ver, Luis. A mechanic's job is important. Ah, yeah, a mechanic's job is important. Okay, excellent. Entonces ahí tenemos varios ejemplos de cómo utilizamos los adjetivos. Okay. También podemos hablar, por ejemplo, cuando una persona nos dice, ¿verdad? ¿Cuál es su profesión? Pues también le podemos decir, your job is amazing, ¿verdad? No necesariamente tenemos que decir o repetir cuál es la profesión que tiene esa persona, sino que simplemente le decimos, hey, your job is amazing, ¿ok? Tu trabajo es, y le ponemos un adjetivo, ¿verdad? Entonces, no sé, por ejemplo, si tuviéramos a un doctor enfrente de nosotros, nosotros le pudiéramos decir, you know, your job is special, ¿ok? Porque estamos hablando con la persona, ¿verdad? Entonces ahí podríamos también utilizar esta estructura y no necesariamente utilizar el apóstrofe S, ¿verdad? Así que también tenemos ese ejemplo, ¿ok? Ese ejemplo. Y de igual manera podemos hablar de nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces ahí podemos poner, por ejemplo, my job is, ok, mi trabajo es, y lo complementamos con, lo complementamos con un adjetivo, ¿verdad? Ya que esa es la posición que tomaría el adjetivo, all right? Así que esa sería la primera forma, ok, la primera manera en la que podemos utilizar un adjetivo siempre después del verbo to be, ok, después del verbo to be. ¿Alguna pregunta con esa estructura en específico antes de ver la segunda? All right. So let's continue. Vamos a ver entonces la segunda opción, que es con la que van a hacer las oraciones en la plataforma. ¿Ok? La segunda opción va de la siguiente manera. Siempre que tengamos un adjetivo, podemos poner el adjetivo antes de una profesión. En este caso le he puesto noun porque ese noun puede ser cualquier objeto, ¿ok? Un objeto, tiene que ser un objeto, por ejemplo, tiene que ser un teléfono o una pieza de comida, perdón, de ropa, o puede ser también cualquier, no sé, mueble que tenga en la casa. Todos esos elementos pueden ser un noun, ¿ok? En este caso, como estamos hablando de profesiones, ese noun va a ser una profession, ¿ok? Así que lo voy a poner acá entre paréntesis, ¿ok? Profession, que sería el noun que vamos a utilizar. Eso quiere decir que el adjetivo lo vamos a poner antes de la profesión, ¿ok? Y vamos a ver acá un par de ejemplos, ¿ok? Siempre utilizando oraciones completas, ¿ok? Ya que es lo que estamos practicando ahorita, usar oraciones completas. Así que tenemos el primer ejemplo. Siempre tomando en cuenta la primera oración que tenía, que era a doctor's job is important, ¿verdad? Esa era la opción que tenía al inicio. So, en este caso, la opción sería a doctor has. Has sería el verbo que sería tener, ¿ok? Un doctor tiene, ¿ok? Y en este caso sí es necesario utilizar el a o el an, por la estructura que tiene la oración, ¿ok? Entonces, aparte de eso, ya lo vamos a traducir todo, ¿ok? Pero en este caso, si se fija, está important, ¿ok? Que sería el adjetivo. Y en este caso, el job sería, pues, el trabajo, ¿verdad? Que en este caso sería la profesión, ¿ok? Ups, era verde, ¿ok? Así que ahí tenemos el noun, ¿ok? Que en este caso estamos hablando de el trabajo, ¿ok? Entonces, a doctor has an important job. Un doctor tiene un trabajo importante. Eso quiere decir ese orden, ¿ok? Nada más que a la hora de traducir se traduce al revés. Es como que tengamos el apóstrofe, solo que en este caso no tenemos apóstrofe, ¿ok? Sino que solo tenemos el adjetivo y luego tenemos el trabajo, ¿ok? Entonces, una vez más, A doctor has an important job. Un doctor tiene un trabajo importante, ¿ok? Así se traduce en español, nada más que en inglés es al revés, ¿ok? En inglés es al revés. Vamos a ver, Claudia. Mi duda es, siempre va la profesora. Se le corta, no sé si se les tiene problemas ahí con el audio porque solo escucho palabras y después no le escucho y le escucho. Ajá. ¿Ahora? Ahora sí. Ah, bueno. Mi pregunta era que si el am siempre va a tener que ver debido a la profesión, si inicio con vocal o con consonante. No, en ese caso. Poner a, ajá, o ajá. Am, o siempre iría am. En ese caso, el a or and va definido por el adjetivo. Uh-huh. Entonces, en ese caso, como important, que sería el adjetivo, empieza con vocal, entonces tengo que poner an. Pero si yo dijera que, por ejemplo, que el doctor tiene un trabajo difícil, ¿ok? Entonces sería a doctor has a difficult job, ¿ok? Porque difficult empieza con vocal, no empieza perdón, empieza con consonante, no empieza con vocal. Entonces ahí sería la otra parte, ¿verdad? De hecho voy a poner ambas para que veamos la diferencia. A doctor has a difficult job, ¿ok? Entonces acá tenemos el adjetivo que sería difficult. Gracias. No problem. Y luego tenemos igual la misma estructura, ¿verdad? Nada más que en este caso solo pongo a porque está... empieza con consonante, ¿ok? Y no empieza con vocal. Vamos a ver a Ana Laura y luego voy con Alba. Uh-huh. Ana Laura. No. Yes. Ok, vamos a ver, Alba. Sí, teacher, fíjese que yo siempre he tenido esa dificultad en cuanto a lo de las oraciones, porque acá cuando usted menciona el adjetivo, entonces el adjetivo sería lo que está en color amarillo, donde es importante, uh-huh, difficult, entonces porque al principio en la estructura dice adjetivo más la profesión, ¿verdad? Entonces, sí, pero en ese caso me refería al trabajo, ajá. Ajá. Ah, porque okay, la profesión es acá al inicio. Ajá. Ajá. Mejor ajá. Se la voy a quitar para que no se me confundan. Ajá. Sí, en ese caso el noun sería el trabajo. Ajá. Sí, es que ajá, yo estaba viendo exactamente ayer en la noche esta tarea, donde primero lo pone como con apóstrofe, ¿verdad? Y luego uh-huh, lo hace acá, lo cambia. Entonces uh-huh, ya lo cambiamos así que yo va ya al final. Uh-huh. Entonces, pero esa es mi duda. Primero yo va en medio, casi al inicio y luego se traslada al final. Así es, ajá, es cierto. Acá va el job, ajá. En la oración anterior, el job va acá, es cierto. Ajá. Va antes de is. Ajá. Entonces sería tu trabajo, o el trabajo de un doctor, el trabajo de un policía, etcétera. Ese va al inicio, en este caso va al final. Y por la naturaleza que es un adjetivo, el adjetivo va antes del trabajo. Uh-huh. Va antes del trabajo. Entonces ahí sí cambia un poquito la estructura. Uh-huh. Ahí cambia un poquito la estructura. De hecho, vamos a ver otros ejemplos para que veamos ambos, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a ver, Brenda. Teacher, disculpe la diferencia entre work y job. Ok, de hecho no hay ninguna, porque también aquí podemos poner work. Ajá. An important work, ok. Que sería un trabajo importante. Ajá. Solo que en ese caso es más común escuchar la palabra job, ¿ok? Cuando se refiere al trabajo. Ajá. Ajá. Porque anteriormente vimos por ejemplo, la rutina start work, ¿ok? En ese caso sí podemos poner work, ¿ok? Pero no podemos poner job. Es I start job, no se puede. Tendría que poner algo más. I start my job, ahí sí. Ajá. Ahí sí, pero en ese caso se puede con ambas. Ajá. Se puede poner work, gracias, o se puede poner job. Uh-huh. Gracias. Uh-huh. No problem. All right, vamos a ver otros ejemplos, ¿ok? Siempre utilizando el security guard. Acá tengo otro ejemplo, ¿ok? Tenemos a security guard has, que sería tener, ¿ok? Un agente de seguridad. Un guardia de seguridad tiene, ok, has a. Y tenemos luego el adjetivo y el job, ¿verdad? Que sería el trabajo. All right. Entonces ahí vemos las dos opciones. Lo que quisiera que haga ahorita es para que vean las dos diferencias, que la oración que escribí anteriormente, si no se la pude preguntar, necesitaría que me la organice de esta manera, ¿verdad? Que lo organice de esta manera para que vean las dos diferencias, ¿ok? Así que, y si no escribió una, escriba un par, ¿ok? Escriba una con la primera estructura y luego a la par ponga esta otra, ¿verdad? Para que vean las dos diferencias y que vea cómo se organiza una y cómo se organiza la otra, ¿right? Así que enfoquémonos en esa parte ahorita. Les voy a dar un minutito para que escriba un par de oraciones con diferentes profesiones, ¿ok? Y luego les voy a preguntar, ¿ok? En esta segunda estructura siempre vamos a utilizar el verbo have, que sería tener, ¿ok? A doctor has, un doctor tiene un trabajo difícil, ¿ok? A difficult job. Acá siempre estamos en el presente continuo, teacher. No, ese es el simple present. Ajá, el presente continuo es el que lleva el ing. Y el ing, perdón. Ajá, ajá. Sí. En ese caso solo es el simple present. El presente. Okay. Solo en el anterior que utilizamos el verbo to be, ¿verdad? Que estamos utilizando is. Ajá. Pero en este caso sí, es has. Ok, vamos a ver. Me puede decir una o dos oraciones, no problem. Vamos a ver. Empiezo con Katia Lisbeth. Vamos a ver, Katia. Tell me your example. A psychologist's job is important, and a psychologist has a difficult job. Okay, a psychologist has a difficult job. Excelente. Y tenemos las dos opciones, ¿verdad? Perfecto. Vamos a ver, lo vamos a preguntar ahora a Carlos Lemus. Vamos a ver, Carlos. A firefighter has an amazing job. A firefighter has a difficult job. Okay. A difficult job. A difficult job. Excelente. Thank you so much. Let's see, Carlos Rubén. Tell me one or two examples, please. A mechanic job is difficult. A mechanic has a difficult job. Excellent. Fireman job is dangerous. Fireman has a dangerous job. Excellent. Okay, thank you so much. Nice job. Vamos a ver. Vamos a preguntar ahora a Alexis. Vamos a ver, Alexis. An accountant's job is stressful. An accountant has a stressful job. Excellent. Thank you so much. Vamos a ver, Gladys. Vamos a ver, Gladys. Can you tell me your example? Si no, vamos con Carla Vanessa. Let's see, Carla. Tell me your example. ¿Me oye, teacher? Ahora sí, ahora sí. Yes, yes, yes. Sorry. Ajá. Vamos a ver. A mechanic has a noisy job. A lawyer has an exerting, o no me acuerdo cómo decía. Exciting. 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 Exciting job. Okay, okay, perfect. An exciting job. Excellent. Thank you. Vamos a ver, Carla Vanessa. Ahora sí. A pilot's job is dangerous. A psychologist has an important job. Okay, excellent. Thank you. Vamos a ver, Jennifer Noemi. A chef job is amazing. A chef has an amazing job. An amazing job. An amazing job. Excellent. Vamos a ver, Alejandra. A mechanic has a noisy job. And a pilot has an amazing job. Okay, an amazing job. Excellent. Y finalizo con Dennis Rodríguez. Vamos a ver, Dennis. A nurse job is important. Mm-hmm. A nurse has a special job. A special job, okay. Sorry, a special job. Uh-huh. Excellent, okay. Creo que en ese caso está bastante fácil identificar dónde va a ir el adjetivo y dónde va a ir el noun, ¿verdad? Pero normalmente cuando hablamos no nos acordamos de este orden, porque yo sé que en español decimos, ay, creo que el doctor tiene un trabajo especial, ¿verdad? Un trabajo especial. Entonces uno dice, cuando está hablando dice job special, ¿ok? Sin embargo, en este caso tenemos que acordarnos siempre que el adjetivo va antes del trabajo, ¿ok? Entonces, special job, ¿ok? Es como cuando hablamos de la ropa. ¿Se acuerdan de la ropa que decíamos red shirt, blue pants, ¿ok? Black shoes. En ese caso el color era un adjetivo y luego el noun era la pieza de ropa que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces es la misma situación, ¿ok? Porque no puedo decir I have a shirt orange, ¿ok? Que yo sé que en español diríamos tengo una camisa anaranjada, pero en realidad en inglés es al revés, ¿verdad? I have an orange shirt, ¿ok? Así que es muy importante que nos acordemos de ese orden, especialmente cuando utilizamos esa estructura cuando estamos hablando, ¿ok? Así que ya con eso tenemos esa parte y ahora sí podemos realizar la sección 3.10, ¿ok? En la sección 3.10 tiene, vamos a ver, 6 oraciones que están utilizando esta primera estructura, ¿ok? Están utilizando esa estructura, ¿ok? Que utilizan el apóstrofe, utilizan el is y utilizan el adjetivo al final, ¿ok? Entonces, si se fija, por ejemplo, acá desde la 1 hasta la 5, todas llevan is, job is, job is, ¿verdad? Ahora, la segunda parte, la que usted tiene que escribir, la tiene que escribir de esta manera, ¿ok? Utilizando la palabra job al final, ¿ok? Así que es muy importante que veamos si el adjetivo empieza con vocal o consonante, ¿verdad? Para ver si ponemos a o ponemos an, ¿ok? Y siempre acordarnos del orden correcto del adjetivo, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos el número 1, dice a doctor's job is interesting, ¿ok? El trabajo de un doctor es interesante. Entonces, en la B tendría que poner a doctor has an interesting job, ¿ok? Un detalle muy importante acá es que si se fija, la oración ya lleva el punto, ¿verdad? Así que a la hora de escribir la oración, no lo escriba con punto. Uh-huh. Pero sí es importante, pues, poner la mayúscula al inicio, ¿ok? Y de no poner el punto, ¿verdad? Porque ya con eso, si le ponemos el punto, probablemente lo dé como incorrecto, ¿ok? Así que ya tenemos prácticamente todos los elementos acá. Tenemos la profesión, tenemos el adjetivo, ¿ok? Nada más tenemos que organizarlo a esta manera, ¿ok? A la segunda que acabamos de practicar, all right? Entonces ya con eso finalizamos la sección 3.10 y nada más nos va quedando la sección 3.13. Dice, lea el artículo y ¿quién cree usted que puede estar diciendo estas cosas, verdad? Por ejemplo, dice, after I win, I take a break. Tenemos 4 personas, tenemos acá el artículo, entonces tenemos que seleccionar quién dijo esta frase, ¿verdad? Todo es de lectura comprensiva, ahí leemos un par de cosas que nos están contando cada uno, ¿ok? Entonces así vamos con cada frase, ¿verdad? Cada uno dice una frase diferente y tenemos que seleccionar quién dijo esa frase, ¿ok? Así que es muy fácil, nada más de lectura comprensiva. Inmediatamente cuando le damos después del 3.13 al siguiente ejercicio, automáticamente nos va a aparecer el examen de midterm, ¿ok? Lo vamos a revisar ahorita y si nos queda chance vamos a hacer una práctica de formular preguntas nuevamente, ¿ok? Que yo sé que está bueno practicar eso para ejercitar un poco ahí la estructura de las oraciones y de las preguntas, ¿ok? Que de hecho también nos va a ayudar para una de las secciones que tenemos acá en la plataforma. Primero tenemos listening, acá escuchamos un pequeño audio. Tenemos que seleccionar de acuerdo a lo que está en el audio, ¿ok? Por ejemplo, en la número 1, there are no beds, or there are 2 beds, or there are 3 beds, ¿ok? Depende de lo que nos diga acá, seleccionamos la respuesta correcta, ¿verdad? Así que Ahí tenemos 3 oraciones que tienen que ser completadas con lo que está en el audio. En la sección número 2 dice complete también, complete la conversación. Tenemos que utilizar el simple present. Acuérdese que cuando tenemos preguntas, normalmente el verbo no se cambia. Luego acá tenemos do or does, ok, tenemos que ver cuál es el sujeto para ver si es do or does, ¿verdad? Es un detallito bien importante que le hemos venido practicando hasta el día de ahora. También tenemos preguntas, perdón, respuestas cortas, ok. Entonces ahí tenemos que ver cuál es la mejor. Y así vamos con cada una, ¿verdad? Tenemos una pregunta y una respuesta corta. Solamente tenemos que seleccionar lo que hace falta. Luego tenemos por acá una parte en la que tenemos que descifrar las oraciones, ¿ok? Esta oración está desordenada, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que ordenarla correctamente. Por ejemplo, si en este caso a usted se le dificulta poner el isn't con la apóstrofe que es correcta, lo que le recomendaría sería copiar y pegarlo, ¿verdad? Y pegarlo en el orden o en el espacio correcto, ¿verdad? Aparte de eso, hay que tener mucho cuidado acá porque si ponemos doble espacio, por ejemplo, quiero ver, acá diría, por ejemplo, there isn't, ¿ok? Aparentemente está, nada más le he dado un espacio, ¿verdad? Pero hay personas que le dan otro espacio y piensan que le dieron un espacio. Y si se fija acá en la rayita, como que hay doble espacio y muchas veces ese espacio incluso hace que la oración esté incorrecta, ¿ok? Así que tenemos que tratar de ponerla de manera correcta, también respetando la mayúscula al inicio. Y cuando terminamos la oración, pues poner el punto, ¿verdad? Así que hay que tener en cuenta todos esos detallitos que son prácticamente de ortografía, ¿verdad? Nada más tenemos 3 oraciones y tenemos que ordenarlas correctamente. Luego en la sección D, tenemos que elegir la persona que hace esa acción, ¿ok? Por ejemplo, dice works in a hospital. ¿Ok? ¿Quién trabajará en un hospital? ¿Ok? Entonces ahí seleccionamos nada más el complemento correcto, ¿verdad? Who talks to people at a hotel? ¿Ok? ¿Quién habla con personas en el hotel? ¿Ok? Entonces acá tenemos 3 profesiones y nada más seleccionamos la correcta, ¿verdad? Igual acá tenemos únicamente 3 oraciones. Esto es lo que estuvimos practicando ayer. Acá tenemos una respuesta. Entonces, basándonos en la respuesta, seleccionamos la pregunta correcta, ¿verdad? Entonces acá, dependiendo de lo que tengamos acá, seleccionamos una que sería la respuesta, o mejor dicho, en este caso la pregunta correcta, ¿ok? He's a firefighter, ¿ok? Que sería un bombero, ¿ok? He's a firefighter. Entonces acá tenemos igual 3 opciones de preguntas, ¿ok? Y en la última sección tenemos... una parte que es similar a la que acabamos de ver, ¿ok? En la que están utilizando adjetivos con el job, ¿ok? Entonces acá tenemos que asegurarnos de que estamos seleccionando la que tiene la estructura correcta, ¿ok? Por ejemplo, a singer, have an exciting, has an exciting, has an exciting o have an exciting, ¿ok? Todo tomando en cuenta, ¿ok? Si es tercera persona, viendo lo del I y el an, ok, así que tenemos que seleccionar siempre la respuesta correcta para cada una de ellas, ok. Entonces eso es prácticamente lo que tenemos en el examen. Una vez más, recuerde que para mañana debería ya estar completo, creo que la mayoría ya lo completó. Y yo mañana más o menos ahí entre las 10 de la mañana estaría pues enviando su reporte de notas, ok. Así que pues ya con eso finalizamos la sección número 3 y mañana damos inicio a la sección número 4. ¿Ok? All right. Entonces ya que vimos esta parte, ya vimos algunos ejemplos con esta parte, vamos a retomar el ejercicio que estábamos haciendo el día de ayer. ¿Ok? Que era dar la pregunta, ¿verdad? Yo sé que nuevamente en el ejercicio que tenemos en la plataforma, especialmente en el examen, ya tenemos creada la pregunta, pero me interesa que sigamos practicando esta parte porque créanme que hacer preguntas en inglés, ok, especialmente de información, es uno de los puntos que más se tiene que practicar en esta área, ok, en inglés, porque es lo que más cuesta, ok, especialmente cuando trabajamos con diferentes auxiliares, tratar de identificar cuál es el verbo. Entonces creo que estas prácticas nos abonan bastante a eso, ¿ok? Así que tenemos un par de minutitos por ahí. Así que empezamos, ¿ok? La primera oración dice, I work at night, ¿ok? Vamos a ver, formulemos la pregunta. I work at night. Veamos todos los elementos, identifiquemos el sujeto, el verbo y veamos cuál es la respuesta, ¿verdad? Ya le voy a preguntar a alguien por acá que me diga cuál es la pregunta. I work at night. I work at night. De hecho, acá tenemos igual dos opciones de pregunta, ¿ok? Puede ser que tengamos una o puede ser que tengamos otra con una WH word diferente. No con la misma, sino que con dos WH words diferentes. Así que vamos a ver. Vamos a preguntar a... Let's see. Vamos a ver. Claudia Lizette. Vamos a ver, Claudia. ¿Cuál es una de las preguntas que podríamos ponerle a esa respuesta? What time work night? Va, primero tenemos que identificar cuál sería la respuesta en la oración. ¿Cuál cree usted que sería la respuesta en la oración? At night. At night, ok. Entonces eso no lo tenemos que incluir en la pregunta, ¿verdad? Entonces ya que tomamos en cuenta cuál es la respuesta, ¿cómo sería la pregunta? What time. Luego do or does. Ajá. Do, does work. Ok, después de does tengo que poner el sujeto. ¿Quién sería el sujeto? Doctor. ¿Tenemos doctor en la respuesta? No. Ajá. Entonces tiene que ser de acuerdo a la respuesta. Uh-huh. Your work. Ah, ok. Ok. What time does you work? Ok. Ahora, ¿será que utilizamos does con you? No, es do. Ajá. ¿Cuál sería para you? Do. Uh-huh. Do. Ok. Y segundo, usted me dijo what time. ¿Será que tenemos una hora específica en la respuesta? No. Ajá. Entonces, tenemos un momento, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la mejor pregunta para el momento? When. Uh-huh. When, excelente. ¿Está lloviendo, no? When do you work, ¿ok? When do you work? Entonces, ahí es donde tenemos ya la pregunta correcta, ¿ok? Ya tenemos la pregunta correcta. All right. Ah, ok, perdón, no había visto el chat. Vamos a ver. Sí, mañana a las 10 de la mañana más o menos estaría trasladando yo sus notas. No, es 10 de la mañana, ok, no 10 de la noche. Ajá. Porque ya mañana iniciamos la sección número 4, ¿verdad? Así que más o menos tratemos de que, eso es lo recomendado, ¿verdad? No es ley que si no lo hace no va a tener nota, ¿verdad? Sino que es nada más ahí la recomendación, pero sí, yo esa hora mando notas y más adelante vuelvo a actualizar su reporte de notas, ¿verdad? Porque el módulo no ha terminado, así que lo vuelvo a repetir, ¿ok? Así que, excelente. Acá tenemos, when do you work? I work at night. Vamos a ver, ¿tenemos alguna otra opción de pregunta? ¿Alguien? ¿Con otra WH word diferente? Ajá. Vamos a ver, Brenda. What do you do at night? Excelente. What do you do at night? Ok, que quiere decir qué haces en la noche, ¿verdad? Entonces, en ese caso, para esa pregunta, la respuesta no sería at night, sino que sería work, ¿verdad? Porque estamos hablando de la actividad. Excelente. Ok, vamos a ver la otra. Rubén talks to people. Rubén talks to people. Esa sería la respuesta. Rubén talks to people. Vamos a ver, formulemos la pregunta. Veamos los diferentes elementos que tenemos acá. Veamos cuál podría ser la respuesta, ¿ok? Para que formulemos la pregunta basándonos en esa respuesta, ¿ok? Aquí sí solo tenemos uno, ¿ok? Basándonos en las diferentes WH words que hemos visto hasta ahora, solamente tenemos uno. No que hay varias, ¿ok? Pero basándonos en las que hemos visto, solamente tenemos una. Vamos a ver. Vamos a preguntar a Alexis. Vamos a ver, Alexis, what do you think? What does Rubén do at work? Okay, no, I like it. Sí, sí, está bien. Ajá. What does Rubén do at work? Ajá. ¿Qué hace Rubén en el trabajo? ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir la pregunta. Ok. Entonces acá tenemos la respuesta. Rubén talks to people. El único detalle es que probablemente acá le hemos agregado at work, ¿verdad? Pero basándonos en las actividades que ya vimos del trabajo, entonces yo siento que la pregunta está acertada. Si usted me hubiera dicho nada más, what does Rubén do? Ok, también está correcto. ¿Qué hace Rubén? Ah, Rubén talks to people. Ok, Rubén talks to people. Entonces está bien. Ok, excelente. All right. Y acá tenemos la pregunta. Ok, the next one. Dice Sonia en Nidia. Ok. Use a computer at work. Sonia and Nidia use a computer at work. Veamos que acá no tenemos solamente a una persona, sino que a dos, ¿verdad? Así que tomemos en cuenta todos los elementos para poder crear la pregunta. Si se fijan, ya le pusimos un poco más de dificultad, ¿verdad? Para que pensemos en todos los elementos. No está difícil, sino que nada más hay que pensar bien en todos los elementos para poner la pregunta correcta. Sonia and Nidia use a computer at work. De hecho, acá también tenemos dos WH words correctas, ¿ok? Tenemos dos tipos de preguntas correctas. Vamos a ver. Number one. Vamos a preguntar a Ana Laura. Vamos a ver, Ana Laura. Tell me. What do they do at work? Okay, what do they do at work? Okay, I like it. Okay, el único detalle es que probablemente preferiría ponerle Sonia en Nidia. Okay. Para que sea más específico, ¿verdad? Y luego en la respuesta lo repetimos, pero en la respuesta sí podemos poner they sin ningún problema, ¿okay? ¿Ok? Pero sí, excelente. Utilizamos do como auxiliar y también do como verbo principal, ¿verdad? Porque acá vemos que use a computer es una actividad, ¿ok? Excelente. Y vamos a ver, ¿alguien tiene alguna otra opción de pregunta para esto? No. Ajá. Sería, where do Sonia Nidia use a computer at work? Ah, casi. Nada más acá hay que quitar un elemento. Vamos a ver qué elemento quitamos. Use. Okay, no. Como la pregunta es where, ¿verdad? ¿Dónde? Entonces, ¿será que estamos diciendo la respuesta a la pregunta? Ajá. At work. Ajá. Entonces, at work. Ajá. Excelente. Ok. Como la respuesta es en el trabajo, que okay, no tengo que poner eso en la pregunta, ¿verdad? Pero sí, lo demás está correcto. Where do Sonia and Nidia use a computer? Ah, Sonia and Nidia use a computer at work, ¿ok? En el trabajo, ¿ok? Excellent. All right, nice people, ¿ok? Ahí teníamos una pequeña práctica de cómo formular las preguntas, ¿ok? Recuerde nuevamente, por favor, trabajar en la plataforma. Recuerde que es muy importante. El simple hecho que estemos acá en clase no significa que estamos trabajando en la plataforma, sino que eso es algo que usted tiene que hacer individual, ¿verdad? Así que pongámosle ganas a eso. Y cualquier duda, pues me pueden escribir siempre a WhatsApp, ¿verdad? Siempre estoy ahí pendiente en la medida de lo posible de responder lo más pronto posible. ¿Ok? Veamos, Alexander Aldair está por acá. No. Andrea Galvez. Present. Thank you. Carlos Antonio González. Here. Thank you. Claudia Mejía. Claudia Rebeca. Uh-huh. Present, teacher. Thank you. Delmi Guzmán. Present, teacher. Thank you. Denis Lue. Karen Stephanie dijo que tenía problemas para ingresar. Catherine Yvonne. Y Luis Enriquez. Alba, teacher. Yes. Ya le había marcado, Alba. Don't worry. Uh-huh. All right. Excellent. Okay, people. Thank you so much. Have a good night, okay? And see you tomorrow. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye.